Les cuento que esta semana estuve, si escuchan mi voz un poquitico rara, porque esta semana estuve en Alaska. Le pedí al señor que me llevara a conocer la nieve y no pensé que me iba a llevar al lugar donde la fabrican. Qué frío, tan bravo. Yo nunca había sentido tanto frío en mi vida. Y eso fue de un momento a otro, el viaje fue súper rápido. Así que si se me sale algún gallito, en vez de amén, diga, échele maíz, échele maíz. Pues estoy muy contento y quedé como trastornado, como ya no puedo ni abrir la nevera por unos días. Porque no, el fío, yo nos veíamos nomás los ojitos así, caminábamos, nos pusimos toda la ropa que llevamos. Caminamos todos así porque el frío es muy bravo, pero muy bonita la experiencia. Y eso es Dios exagerado, ¿no? Dios tiene sentido del humor, ¿cierto? Qué bendición poder estar compartiendo con ustedes hoy la palabra. Y hoy tenemos pues nuestro cierre, como decía el pastor, el cierre de la serie. Y estoy seguro que muchos pueden decir que esta serie ha marcado algo en sus vidas. Estoy seguro que muchos pueden decir que hay algo que Dios hizo o que Dios edificó algo en nuestras vidas a través de esta serie. Como decía el pastor, cada serie no es porque al pastor se le inventó, sino es porque el Espíritu Santo nos está guiando a hacer todo esto. Esto es por revelación del Espíritu Santo. Cuando es del Espíritu Santo y cuando es de Dios, nos vamos a ser edificados. Cuando es de nosotros, probablemente la vamos a pasar bien, pero no vamos a ser tan edificados como si es el Espíritu Santo el que la hace. Amén. Así que cada serie tiene una pincelada en la gran obra maestra de Dios en nuestras vidas y en esta iglesia. Y estamos muy, muy contentos por el favor que Dios ha mostrado con cada uno de nosotros y en todo el tiempo que Dios nos ha permitido estar haciendo cosas para Él. Es una bendición poder predicar, es una bendición poder ayudar en la iglesia, servir en las cámaras. Es una bendición poder ser útil al Señor en cualquier área de nuestras vidas. Y me siento privilegiado de que el Señor contó conmigo. ¿Cuántos se sienten privilegiados de que Dios cuenta con usted? Yo me siento privilegiado de que Dios me vio y digo, yo cuento contigo. Es hermoso. El propósito de Dios se va a cumplir en nosotros, su voluntad se va a cumplir en nosotros, sí porque sí. Porque Él lo dijo, porque Él lo quiere y porque es el anhelo de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero que Dios cumpla su propósito en mi vida. Yo quiero que Dios cumpla su propósito en mi vida. Y cuando yo llegué al cielo, el Señor me dijo, mira, todas esas bendiciones están aquí, esta montaña de bendiciones están aquí, tú nunca las reclamaste. Yo quiero estar seguro de que cada bendición que Dios envió, yo la peleé y yo la recibí. Yo sé, es muy lindo saber que vivir con la confianza de que un día vamos a estar con el Señor para siempre. Eso es hermoso saber eso. Pero el hoy, las bendiciones que Dios tiene para hoy, para este tiempo, para esta temporada, pudiste haber disfrutado en tu vida, pero muchas veces cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a decir, ok, disfrutaste en la vida, pero todas estas bendiciones que estaban aquí no las peleaste, no te esforzaste, te acomodaste, porque muchas veces nosotros nos acomodamos, nos conformamos, y Dios trabaja por temporadas, el Cairo de Dios trabaja por temporadas. Es el tiempo oportuno de Dios y tenemos que aprender a vivir en cada temporada de Dios. Cada temporada de Dios es especial y cada temporada de Dios, aunque sea de escasez, tiene bendición. Hay una bendición porque hay una enseñanza de Dios. Tenemos que aprovechar las temporadas de Dios como vengan. No nos podemos conformar. Quiero compartirles el Salmo 12, 14. Todos saben que Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. El Salmo 12, 14 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Comprueben la bondad del Señor. Prueben y vean que Él es bueno. Todos sabemos que Dios es bueno. Todos sabemos que Dios es perfecto. Y entendemos que Dios es bueno, como entendemos que Dios es bueno, también entendemos que su voluntad también es buena. Y es perfecta y agradable. Todos queremos conocer la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren conocer la perfecta y buena voluntad de Dios para su vida? 5 personas. Bueno, todos queremos conocer la perfecta y la voluntad de Dios para nuestra vida.
estamos interesados? ¿Cuántos estamos de verdad interesados? ¿Cuántos esto nos roba nuestro tiempo pensando, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Porque a veces pensamos muchas cosas durante el día, pero ¿cuánto tiempo estamos interesados en que entre nuestra mente esté conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es la verdadera, perfecta y agradable? Hay una diferencia entre el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Aunque lo escuchamos y pareciera como que es lo mismo, hay una diferencia entre esas dos. El propósito de Dios es conocer a Dios y darlo a conocer. Ese es el propósito de Dios para nosotros, que nosotros lo conozcamos a Él y que lo hagamos conocer. Ese es el propósito de todo cristiano, por lo menos debería ser el propósito que todos debemos llevar a cabo, conocerlo a Él y darlo a conocer. Les voy a dar un ejemplo, porque la voluntad de Dios podríamos decir que se parece al propósito, pero la voluntad de Dios tiene algo diferente, y les voy a dar un ejemplo para eso. Digamos que un constructor está contratado para construir un hospital, ¿ok? Digamos, necesita el arquitecto, diseña el hospital y empieza la construcción, sacan los permisos y empieza la construcción. Bueno, el propósito es que van a construir un hospital para que la gente enferma vaya allá. Ese es el propósito. Y la voluntad de Dios perfecta son las situaciones que surgen dentro del propósito. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que vienen situaciones, ya tiene que ver con la parte individual. El propósito es de Dios en general, pero ya cuando hablamos de la voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros, ya tiene que ver con algo individual y tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos para que el proyecto sea un éxito. Tiene que ver con decisiones, tiene que ver con diferentes situaciones que se pueden presentar en la construcción. Hay un solo propósito, hay un solo Dios, hay un solo bautismo. El propósito siempre es el mismo. Y nosotros estamos llamados a construir. El problema es que cuando se pierde la armonía de la construcción, comienzan a salir problemas y situaciones y complicaciones. Siempre, toda construcción tiene problemas, tiene situaciones. Y tiene situaciones que se deben definir, porque una mala decisión frena el progreso, una mala decisión frena la construcción. Y es tremendo que la palabra dice que lo que Dios quiere es que nadie se pierda. O sea, el propósito de Dios es que todos se salven y que todos vengan al arrepentimiento. Y nosotros tenemos la dirección, tenemos el diseño, ya se pagó el precio. Cristo pagó el precio, ya se sacaron todos los permisos. Pero ahora nosotros nos tenemos que poner de acuerdo para que haya progreso. Lo más tremendo de todo es que dentro de esta construcción está involucrada nuestras áreas personales. O sea, nosotros no simplemente estamos construyendo para un edificio, nosotros estamos construyendo vidas, estamos construyendo nuestras familias, estamos construyendo vidas de generaciones que vienen después de nosotros. El proyecto es más grande de lo que nosotros pensamos. La pregunta es, ¿qué actitudes estamos tomando? ¿Cuáles son las actitudes que nosotros estamos tomando frente a las complicaciones, frente a las situaciones y a los problemas? ¿Cuáles son las reacciones que nosotros estamos tomando? ¿Estamos avanzando en el proceso de construcción en el cual toda nuestra familia está integrada? ¿O simplemente estamos frenando con nuestra actitud? Y estamos deteniendo el proceso de Dios. La actitud es muy importante. La actitud es base. El futuro de cada uno de nosotros depende de nuestra actitud. ¿Estamos avanzando o nuestra mala actitud está deteniendo el proceso de Dios? Porque al fin de cuentas, todo tiene que ver con actitud. La vida tiene que ver con actitud. La buena actitud es tan importante que tus bendiciones dependen de ella. Y escuché a alguien decir esto: la mala actitud, perdón, es como una llanta ponchada. No vas a llegar a ningún lado hasta que no la cambies. Tenemos que cambiar nuestra actitud para que vaya avance. Romanos 12:1
Si lo pueden proyectar de la nueva versión. ¿Esto es refill? Ah. Está bueno. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. Y esa parte es clave. No se amolden significa no se conformen al mundo actual, no se adapten al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Según lo que dice este versículo, si le pudiéramos sacar una conclusión a este versículo, es que si queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, es necesario ser transformados. Es necesario que nuestra forma de pensar sea transformada si queremos conocer la verdadera, perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. O sea, que una persona que se conforma no va a conocer la perfecta voluntad de Dios. Por eso es tan importante no conformarnos a un estilo de vida. No decir, yo soy así, así nace, y palo que nace torcido jamás su tronco enderece. ¿Es así, no? ¿Es así? Así dicen. Exacto, no es así, por eso. Obvio, eso estoy predicando. Pero queremos ser transformados. No podemos pensar de que así somos y así nos quedamos. Yo tengo, bueno, y ahorita les comparto un poquito de eso, pero yo mi debilidad es que me desespero rápido, soy impaciente. Y los que me conocen saben que soy impaciente y me desespera la espera. Me desespera. Pero en mi debilidad, en mi carne, soy impaciente, me impacienta. O sea que si usted algún día me hizo esperar, me impacientó. Me sacó la carne. Hay dos palabras de interés aquí, ¿no? Conformados y transformados. Amoldeados y transformados. Dos palabras, dice, no se amolden, sino que sean transformados. Amoldarnos significa conformarnos, que no seamos iguales, que no seamos como un molde, que no nos amoldemos, que no seamos iguales a como piensa el mundo. Ese es el llamado, eso es lo que nos está queriendo decir. No piensen como piensan todas las personas, sino que su mente sea transformada, que sea renovada conforme a lo que es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Transformado habla de un cambio radical, de algo que no se adapta, sino que está constantemente cambiando. Y nosotros debemos estar constante. Probablemente ahorita nosotros aquí donde estamos tenemos muchas cosas que todavía tenemos que cambiar. Y tenemos que ser conscientes de que hay actitudes, de que hay cosas que en este momento todavía nosotros tenemos que cambiar. Yo les saco una lista aquí, me demoro aquí hablándole de esas cosas todo el tiempo. Pero no venimos a hablar de mí, venimos a hablar del Señor en la palabra. Pero cada uno podría sacar su propia lista de todas las cosas que podemos estar cambiando. Entonces no podemos conformarnos a como somos, sino que tenemos que constantemente entender que nuestra mente tiene que ser renovada. Actitudes que estamos teniendo, formas de pensar que de pronto no son lo que le dice la palabra, tenemos que ser renovados. Le voy a hacer una pregunta: ¿qué es lo que te saca de quicio? ¿Qué es lo que te dice, no, esto me saca la piedra a mí, esto me la, como decimos, me la vuela? ¿Qué es? Algunas cosas que nos podrían sacar de quicio, el tráfico, ¿cierto? O sea, uno sale cansado del trabajo y ese tráfico, eso es algo que te podría sacar de quicio. De pronto, hacer fila, aquí hacemos fila en todas partes. En todas partes, usted, hasta en la ofrenda hay que hacer una filita allá atrás. Entonces imagínese, yo vengo a ofrendar y tengo que hacer fila también. O sea, levantarse temprano. Hay gente que no quiere, entonces ya de temprano, tengo que levantar temprano y ya con mala gana. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa? No sé. Piense usted, póngale usted qué es lo que lo saca de quicio a usted. Tantas cosas que nos pueden sacar de quicio, que nos pueden sacar la rabia. Pero qué interesante es que estas cosas nos pueden dañar el genio a nosotros el resto del día.
Por eso es que tenemos que tener una actitud diferente. Por eso es que tenemos que tener una forma de pensar diferente. Y no dejar que nada de las situaciones que pasen en el día nos roben la paz y nos roben el gozo. Porque de eso se trata. Se trata de actitud. Se trata de actitud. ¿Qué? Ah, bueno, me están ayudando. Bien, necesito ayuda. Parte del crecimiento con respecto a nuestra buena actitud es aceptar el cambio, es aceptar las pérdidas, es aceptar insultos, es aceptar que no todo en la vida se nos va a dar como quisiéramos que se nos diera. Eso deberíamos tenerlo nosotros claros, porque yo no sé cuántos aquí, pero yo soy muy perfeccionista. Y me gusta, o sea, soy demasiado, a veces me gustan las cosas demasiado. Y todo el perfeccionista que hay aquí sabe que uno sufre. El perfeccionista sufre porque cuando algo no te sale como tú quieres que te salga, a ti te frustra y te da rabia. Y yo he aprendido a estar tranquilo, he aprendido a tener una buena actitud cuando las cosas no me salen. Y eso es lo que está hablando la palabra aquí, eso es lo que nos está enseñando la palabra. Que aunque no te salga lo que te salga, que aunque no te salga el negocio que tú quieres que te salga, que aunque no se te den las cosas que como tú quieres que se te den, que tú en ese momento puedas tener una buena actitud y decir, yo sé que no se me dio, pero yo sé que Dios está en control. En realidad eso es lo que Dios está esperando de nosotros, no más. Porque Dios está preocupado por nuestra actitud más que por nuestras situaciones. Porque la actitud es la que Dios está esperando de nosotros, una buena actitud. Probablemente no se va a dar todo lo que nosotros estamos pidiendo y queriendo. Probablemente sí, probablemente no. Por eso la palabra dice en Proverbios 16, el hombre propone, pero Dios dispone. Nosotros le proponemos al Señor lo que nosotros queremos y el Señor dispone si nos lo quiere dar o no. Eso ya está en las manos de Él. Pero que no nos importe si Dios no nos lo da o no nos lo da. Y como dijo Job, Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Que aunque Dios nos dé, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. Si lo pueden proyectar, está bien. Habacuc 3:17. No le había dado los versículos allá a los muchachos. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, aunque no me salgan las cosas como yo pienso, aunque no me salgan las cosas como yo quiero, aunque Dios no me dé lo que yo le estoy pidiendo, aún así me regocijaré en el Señor. Aún así yo estaré tranquilo en el Dios que me libertó. Qué bendición poder vivir así. Que nada te afecte, que todo te resbale. Qué bendición es poder vivir así. Que nuestro contentamiento no esté en las cosas que Dios nos da, sino en Dios. Él es nuestro contentamiento. El saber que Dios lo prometió, que Él, aunque todo eso no nos salga, el Señor es nuestra recompensa. El Señor es nuestra bendición, Él es nuestro galardón, Él es el gozo en nosotros. No dependemos de si tenemos, dependemos de Dios. Nuestra alegría debería estar en Dios. Así que si usted perdió algún negocio, si usted ha perdido algún dinero, como me pasó hace poquito a mí, bueno, no les cuento para qué, que lo boté, yo no sé si lo boté o me lo robaron. Pero que si usted pierde algún dinero, que si usted perdió algún negocio, que si usted perdió alguna relación, que si hay algo de pérdida en usted, que si usted ha experimentado algo que estaba en contra de su propia fuerza, que usted no lo pudo controlar, que pueda confiar en Dios, que se equilibre de toda culpabilidad o de todo remordimiento y que pueda sentirse pleno en Dios. Libérate de todo remordimiento, de toda culpa, de toda ansiedad, para que puedas encontrar en Dios, o sea, de toda murmuración. Porque muchas veces estamos echándole la culpa a las personas y murmuramos. De pronto si perdiste algo por culpa de alguien y estás murmurando en contra de esa persona, o estás diciendo, porque muchas veces cuando perdemos algo, lo primero que naturalmente
es que maldecimos. Mucha gente, yo escuché, he escuchado a mucha gente que cuando se le pierde algo ahí mismo suelta, hablando en lenguas y no necesariamente espirituales. Pero que lo que perdamos, o lo que, ya que lo dejemos ir, y que empezamos a cambiar nuestra, nuestra actitud con respecto a las cosas que perdimos o a lo que no podemos obtener, y echemos fuera todo eso y descansemos en Dios de nuestra salvación, porque Dios es nuestro libertador. Dios está más preocupado en cambiar nuestra forma de pensar que en nuestras circunstancias. Hacer una pregunta: ¿estás reaccionando en tus actitudes en la vida como Dios dice o como el mundo dice? ¿Cuál es tu reacción hacia las situaciones? De todo lo que hemos hablado, ¿cuál es tu reacción? Ahí donde estás, hazte como un scan y mira, ¿cómo estoy reaccionando yo hacia las situaciones que se me presentan en la vida? Porque tú no puedes controlar las situaciones, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a ellas. Tener una buena actitud es nuestra decisión. Tú decides si tienes una buena actitud. ¿Quién influencia tus actitudes? Porque muchas veces vemos a alguien que reacciona así y reaccionamos igual. Y la Biblia dice que nosotros no somos iguales, sino que tenemos que ser transformados. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que reaccionar como Dios dice que reaccionemos. Dios responde a nuestra actitud. Dios siempre va a responder a nuestra actitud. Dios recompensa nuestra buena actitud y Dios disciplina nuestra mala actitud, pero siempre va a responder a ella. En un caso nos va a bendecir y en otros casos nos va a disciplinar. La actitud, y esto me pareció chévere, la actitud es el historiador de nuestro pasado, échale maíz, el predicador de nuestro presente y la ganancia de nuestro futuro. Lo voy a volver a decir porque para mí es poderoso, no es para ustedes, pero a mí me ministró. La actitud es el historiador de nuestro pasado, el predicador de nuestro presente y la ganancia de nuestro futuro. Nuestra actitud define el éxito de nuestro futuro más que cualquier otra cosa en nuestra vida, más que los dones, más que las oportunidades. Nuestra actitud afecta nuestra vida completamente, completamente. Y en estos días estaba viendo una noticia de una reportera colombiana, yo no sé si ustedes la vieron. Yo no sé si ella es creyente, pero la forma en la que ella habló a mí me ministró, porque ella le dio una forma de cáncer y le tuvieron que cortar el pelo y ella igual seguía dando las noticias. ¿Cuánto lo vieron? ¿Nadie? ¿Yo fui el único? Uy, qué raro. ¿Será que lo soñé o qué? No, no fue en Alaska. Bueno, me ministró porque en un momento ella estaba hablando y dijo, para mí esta enfermedad, perdón, échale maíz, eso, amén. Ella dijo, para mí esta enfermedad ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Y yo, wow, qué tremendo alguien que pueda decir eso. Y dice, porque a mí me ha enseñado cosas y he podido hacer cosas que normalmente cuando estaba sana no hubiera hecho. Qué poderoso es tomar lo que la vida te da, las situaciones que la vida te da y convertirlas en algo que en vez de que te hunda, te catapulte. Eso es poderoso, ¿cierto? Pastora, si quiere, pues la iglesia aplauda, ¿no? Si quieren aplaudir, pueden aplaudir, ¿no? Pastora es... Bien. No sé si es cristiana, la verdad, pero la forma en la que habló... No nos dejemos influenciar por la forma de... las personas que han decidido ir conforme a este mundo. Nosotros estamos llamados a ser transformados, no conformados, y que eso nos quede bien claro en este día, que nosotros no somos llamados a conformarnos con lo que tenemos y a conformarnos con la forma de la que somos, como somos. Tenemos que ser transformados. Los que tienen hijos saben que nuestros hijos muchas veces no tienen muy buena actitud, ¿verdad? Les estamos enseñando a tener buena actitud. Y me parece chistoso porque yo al niño mío y a la chiquita, la más grande ya, bueno, también, pero cuando tú, ellos están jugando y estiran los juguetes por ahí y entonces están brincando y tú les dices, recojan los juguetes. De un momento pierden las fuerzas completas, ¿cierto? Y entonces tú le dices, recoge los juguetes. ¡Ah!
Y muchas veces nosotros hacemos eso con Dios. El Señor te dice, perdona a esa persona. Haz esto que quiero que hagas. Tenemos que ser transformados. Vea, no importa cuántos años tenemos, nosotros todavía podemos seguir siendo disciplinados por Dios. Somos disciplinados por Dios. Podemos tener 80 años, todavía el Señor nos sigue. Si nos descarrilamos, el Señor nos va a disciplinar. La disciplina es muy importante porque la disciplina muestra que Dios nos ama. Porque un padre que ama disciplina, dice la Biblia. O sea que la disciplina es importante para nosotros. Dios expresa su amor a sus hijos por medio de la disciplina. Lo que no lidiemos con nuestras actitudes hoy, tendremos que lidiar con nuestras acciones mañana. ¿Por qué? Porque la actitud es una reacción automática tuya. Pero esa acción te lleva a otras cosas. Entonces, si tú no lidias con tus actitudes ya, mañana vas a tener algo que lidiar con tus acciones. Y es preferible lidiar con las actitudes que con las acciones. Porque con las acciones tú puedes dañar, no solo puedes dañar tú, sino que puedes dañar al entorno tuyo. Puedes dañar a tus personas, a tus familiares. Y tenemos que entender que todas las acciones tienen consecuencias. Todas nuestras malas actitudes y nuestras malas acciones tienen consecuencias. Malas actitudes traen disciplina de Dios. Buenas actitudes dan a luz a los propósitos de Dios. En estos días me tocó, pues, como les dije, estaba en Alaska y fue lejísimo. Eso estaba ahí al lado de Rusia. Yo no sabía que estaba tan cerquita de Rusia. Y me tocó coger 3 aviones para llegar allá. Entonces, en una de esas estaba mirando así la cabina y tenía toda la, ¿no? Todos los que han visto los aviones y tienen todos esos relojes. Y había uno que es se llama el reloj de la actitud. Y es un avioncito así. Y entonces cuando lo usan porque los pilotos por la noche no pueden ver el horizonte. Entonces se guían por ese reloj. Por la noche se guían por el reloj ese de la actitud. Y entonces, attitude, bueno, sí, se llama attitude. No altitud, attitude. Búsquelo ahí en Google, que ahí lo tiene a la mano. Por lo menos créame por ahora, como para la ilustración. La pastora me cree, bueno. No, attitude, se llama el reloj. Google, ahí está. Entonces el avioncito está ahí, ¿no? Entonces cuando el piloto ve que el avión va para abajo en la aguja, entonces significa que pues, no, pues va para abajo, ¿no? Pero cuando va para arriba, pues qué revelación tan poderosa esa. ¿Ah? Poderoso esa. ¡Santo! Si el avión va por encima del horizonte, significa que el avión está siendo elevado a otro nivel. ¿Ok? ¿Les gustó mejor esa, no? Está como más sofisticada. La otra estaba como muy... Está andando derecho cuando está a nivel. Y cuando está en el horizonte hacia abajo, significa que está descendiendo y que se puede estrellar. Ok, pero eso lo hacen por la noche para ellos identificar, como no pueden ver el horizonte. Así que como nosotros, como pilotos de nuestra vida, tenemos la responsabilidad de monitorear la actitud de nuestra vida. Nosotros tenemos ese reloj y tenemos que monitorear la actitud de nuestra vida. Si nuestra actitud es positiva y va hacia arriba, significa que estamos avanzando. Significa que tenemos su favor y su bendición y que nos estamos elevando, llevando al propósito y a la voluntad perfecta de Dios. Pero si la reacción de nosotros, si nuestra actitud es negativa, significa que vamos descendiendo y que vamos bajando y que vamos perdiendo y que nos podemos estrellar. Dios quiere llevarnos siempre en aumento. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere vernos mal. Dios quiere llevarnos siempre en aumento. Todos vamos a encontrarnos con problemas en la vida, siempre, o sea, no van a faltar. Pero una buena actitud nos va a sacar de dificultades y nos va a llevar hacia el plan y el favor y el propósito perfecto y la dirección de Dios. Una buena actitud es lo que Dios está pidiendo. Santiago 1:2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diferentes pruebas,
pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. Poderoso, la actitud es un factor muy importante de cómo respondemos a las pruebas en nuestra vida. Es básico. Cuando está diciendo aquí, considérense dichosos, no significa que, o sea, que es algo exterior, porque sí, no tengo para la renta, pero estoy dichoso. No tiene que ver con algo exterior. Estoy yo, mi madre, pero aquí estoy. No es eso lo que está diciendo. Tiene que ver con un contentamiento del corazón. Tiene que ver de adentro hacia afuera, del gozo de que Dios está en tu corazón y Él es tu gozo. Él es tu gozo. Tenga una buena actitud, alegres en Dios. Es el Dios de su salvación y Él va a llevar a término toda obra en tu vida. Cuando Dios es tu gozo, Él va a llevar a término todo, toda la obra en tu vida. Nuestra buena actitud abre la puerta para que entre el poder de Dios, el poder transformador de Dios, y para que todo tenga su efecto completo. Eso es lo que hace la buena actitud. Las circunstancias de la vida crean actitudes, y las actitudes abren o cierran la puerta a la obra de Dios en nuestras vidas. O sea, usted tiene dos puertas: buena actitud, mala actitud. O una está abierta y la otra está cerrada, o la otra está cerrada y la otra está abierta. Pero una de las dos siempre va a estar abierta. Que decidamos mantener la actitud, la buena actitud abierta, para que entonces podamos ver el plan perfecto de Dios, porque es la única forma que vamos a poder ver la voluntad de Dios perfecta en nuestras vidas. Si usted está lidiando con ira, con frustración o indiferencia o irrespeto o rebeldía, esas emociones negativas logran encontrar salida y logran y expresan nuestras reacciones y se manifiestan en nuestro rostro. Usted ve a alguien cuando está mal, pues usted le ve la cara y usted dice, está mal. Usted sabe que está en gozo porque usted le ve la cara que está en gozo. O sea, nuestras reacciones se manifiestan en nuestro rostro, nuestro comportamiento, y afectan todo nuestro entorno. Ahora, por el lado positivo, si tenemos paz, satisfacción, llenura, plenitud, gozo, agradecimiento. Agradecimiento es una de mis favoritas, porque agradecimiento es la actitud. Es la gratitud. Es una actitud amplificada. ¿Ok? Gratitud, ¿no? Es como la actitud que usted tiene, pero amplificada al máximo. Entonces, eso es gratitud. Y es lo mejor que podemos vivir nosotros, dándole gracias a Dios en todo y por todo. Aunque venga un momento difícil, poder nosotros decir, Señor, gracias, porque algo tengo que aprender yo de esta situación. Son reacciones que tenemos que tener automáticas. No siempre las vamos a tener, nos vamos a equivocar. Pero la idea es tener eso claro de cómo tenemos que comportarnos y cómo es que Dios quiere que seamos. De pronto usted conoce a alguien que tiene una mala actitud. De pronto lo tiene sentado al lado. No mire. De pronto usted es el de la mala actitud. Pero tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos, de que hay áreas que tenemos que cambiar, de que hay cosas que tenemos que ser transformados todo el tiempo. Tenemos que ponerle atención a esa emoción dañina que nos está causando actuar de mala manera y cambiarla. Parece que yo estaba destinado a predicar casi sin voz. ¿Sabe por qué? Porque la última vez que iba a predicar no tenía voz y le dije, pastor, no va a predicar. Me dijo, ok, está bien. Y yo pensé que me iba a salvar, pero hoy me tocó. Entonces yo estaba destinado a predicar con la garganta así. Parece que no pase la prueba. Y cuando uno no pasa la prueba va a volver otra vez. O sea, el Señor siempre va a poner la prueba. Y siempre, hasta que no la pases, no va a volver otra vez. ¿Ven? ¿Sí? Así es. Así es. Nuestro estándar. Tenemos un estándar de cómo debemos comportarnos, de cuál debe ser nuestra actitud. Y nuestra actitud debe ser como la actitud de Jesús. Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Yo no veo qué más claro puede ser, o sea, está ahí.
quien siendo por naturaleza Dios, no consideró hacer igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente. Y eso habla de humildad. Tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, dice, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por eso fue que Dios lo exaltó. Por eso Dios lo exaltó hasta lo más sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. La actitud de Jesús nunca cambió por las circunstancias ni por la prueba. Nunca, en ningún momento cambió la actitud de Jesús por las circunstancias o por la prueba. Él no murmuró, al contrario, dice la Biblia que él se quedó callado. Dice que no abrió su boca. No abrió su boca. Pudo haber abierto su boca. Pudo haber dicho, por culpa de ustedes es que estoy aquí en la cruz. Pudo haber murmurado, pero no lo hizo. Qué tremendo que la Biblia nos dice que esa debe ser la actitud hacia la vida de un cristiano. Esa debe ser nuestra actitud. Debe haber humillación para que haya exaltación. Si no hay humillación, no va a haber exaltación. Y muchas veces, o la mayoría de veces, nuestra actitud depende de lo humildes que seamos nosotros para responder. Porque es rico reaccionar y decir, y soltar el, ¿cierto? La carne ahí. Pero lo difícil es dominar su lengua. Lo difícil es, me voy a quedar callado y voy a asimilar lo que es, como es, y no voy a decir nada. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Jesús. Debe haber humillación. Debe haber buena actitud para que haya exaltación, para que haya bendición. Les voy a pedir que por un momento nos pongamos de pie. Dios está más interesado en nuestra actitud que en cualquier otra cosa en nuestra vida. Es más, en la vida son 20% las cosas que nos pasan y 80% cómo respondemos a ellas. En eso está enfocado el Señor. Cuando el pueblo de Israel fue liberado y fue llevado en Egipto, una de las cosas que más enfureció a Dios fue su mala actitud. Por su mala actitud fue que toda esa generación no alcanzó a llegar a la promesa. Es más, hasta Moisés tuvo una mala actitud y no entró. Siendo Moisés, no entró porque tuvo un momento de mala actitud. Ahora imagínense nosotros, lo que Dios está esperando de nosotros. Esto es tan serio. Esto es tan serio. Que si nosotros no tenemos una buena actitud hacia la vida, muchas de las bendiciones y de las promesas de Dios jamás se van a cumplir en nosotros. Porque el fundamento de las bendiciones futuras es nuestra actitud hoy, en el presente. Le voy a pedir que cierre sus ojos ahí. Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos edifica, Señor, porque nos llena, Señor, porque nos guía, porque nos muestra, Señor, que podamos salir, Señor, de este lugar hoy con una mentalidad diferente, Señor, con nuestra mente renovada. Ayúdanos, Señor, a cambiar todas esas áreas de reacciones y de malas actitudes, Señor. Que podamos tener la actitud de Cristo, que podamos ser bendecidos, Señor, por nuestra actitud. Confiamos en ti, Señor, aunque no tengamos lo que queremos. Confiamos en ti, Señor, y te adoramos a ti, Señor, aunque no nos des lo que te pedimos. Y que podamos seguir, Señor, siempre caminando, Señor, con la actitud de Cristo, sabiendo, Señor, de que eso es lo que te agrada, Señor, y que eso es lo que te glorifica. Reconocemos que hemos fallado y que en ocasiones nos hemos conformado a este mundo y hemos tenido malas actitudes, Señor, y te pedimos perdón por eso. Hoy nos ponemos aquí de pie, Señor, y dedicamos nuestras vidas para servirte y para hacer tu voluntad.
Ayúdanos a responder, Señor, con buena actitud en las pruebas con las cuales nos enfrentamos a diario, para que te podamos glorificar en todo. Señor, y yo oro por tu iglesia, para que tenga más experiencias personales contigo, Señor, y que te puedan conocer tal y como tú eres, Señor. Y sabemos que tú los trajiste y los amas como eres, pero los amas tanto que no los quieres dejar como están, sino que quieres que sean transformados. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Les quiero compartir algo importante antes de que cerremos oficialmente la serie. Estaba mi esposita escuchando la emisora americana, y estaba escuchando predicar a un pastor, obviamente gringo, que estaba hablando sobre la palabra fear, ¿verdad? Y la palabra fear significa miedo, temor, angustia, significa susto. Y él dijo que el real significado de la palabra fear es false evidence actual reality, una evidencia falsa de la realidad actual. Y cuando Erika Invimo me escribió y me dijo: Will, mira, hay un pastor que anda en las mismas que tú, cambiando el significado de las cosas. Y vale la pena resaltar esto. Vale la pena resaltar esto porque las palabras y las cosas que nosotros vivimos no son como el mundo dice, ni siquiera como el diccionario dice. Hace un par de años les dije que a partir de ahora Victoria le iba a escribir con B grande, porque el Señor nos habló de las 3B, de Beraca, de bendición, de todo esto que el Señor ha venido amplificando. Y qué tremendo que podamos llevarnos no solo el significado de la palabra sad, super attitude daily, sino el significado real de la palabra fear. Cada vez que tú sientas miedo, que recuerdes que es una evidencia falsa de la realidad actual. Lo que está viviendo es fake, es falso, porque los planes que el Señor tiene son completamente diferentes. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Que Él es quien nos cuida. Esa es la evidencia falsa. Cuando tengamos miedo, Él es quien nos cuida. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Que cuando hay alguien que cree que está enfermo, Él es quien nos sana. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Que Él es quien nos provee. Por eso dice que aún los pajarillos son alimentados. ¿Cuánto más valen ustedes? Él es nuestro proveedor. Que nadie en este lugar tenga miedo cuando se sienta desprotegido. Que nadie tenga miedo cuando piense que está enfermo. Que nadie tenga miedo cuando le falta una provisión. Y estaba leyendo, meditando en el libro de Lucas, cuando Jesús nace y todo lo que pasó alrededor del nacimiento de Jesús. Pero en Lucas 2 hay un pasaje que a mí me impacta mucho, y es donde habla en Lucas 2:8, pero no lo tienes que proyectar, solamente quiero parafrasear algunas cosas. Dice que había unos pastores cercanos a donde estaba el nacimiento de Jesús. Ellos estaban cuidando ahí sus ovejitas. Y entonces de repente apareció un ángel del Señor, y el esplendor de la gloria del Señor los rodeó. Entonces cuando el ángel apareció y el esplendor de la gloria los rodeó, los pastorcitos se asustaron. Era algo bueno, era una manifestación del cielo, pero ellos tuvieron temor. Entonces el ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo. Porque muchas veces nosotros nos atemorizamos sin necesidad. El avión hizo así, ya nosotros ya, ay, este es mi último suspiro, ya. Pues, tremendo, ¿no? Sí o no, que cogiste 3 aviones y da sustico. Entonces tenemos que tener la seguridad, porque Dios le prometió que él iba a regresar a estar con su familia. Y esa es la promesa del Señor, que Él nos da seguridad, que Él es nuestra bendición, que vamos a llegar a nuestro destino, que vamos a regresar a nuestra casa. Vamos a tener de ahora en adelante la expectativa correcta de lo que Dios tiene para nosotros. Y esta semana, en estas últimas semanas me han ocurrido varias cosas. En una creo que les conté, no sé si les conté, estaba compartiendo con alguno de los chicos.
Y una persona me dijo, con alguno de los chicos, me dijo, tú pareces un ángel. No me estaba echando, pero me dijo, hay algo en ti que pareces un ángel. El otro día salía del cuarto y Samuelito me dice, ¿y este ángel de dónde apareció? Mi hijo Samuel. Y este ángel, hay otro caso por ahí, ¿verdad? Que ocurrió. Ah, ya, el profeta que vino hace un par de semanas dijo, el ángel que Dios puso sobre esta iglesia. Esta palabra es sobre el ángel que puso. Créame que no estoy hablando de esto para exaltarme delante de ustedes. Simplemente lo traigo a colación porque yo vengo a traer una palabra profética para cerrar esta serie y para cerrar este segmento y cerrar este Cronos del 2018. Y la palabra que tengo es la misma que el ángel le dio a esos pastorcitos que estaban ahí cuando aparecieron y la gloria del Señor los rodeó. Él les dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Apareció un ángel allí, todos estaban atemorizados y el ángel les dijo, pero el ángel los tranquilizó y les dijo, en el Lucas 2:10, lo puedes buscar, Lucas 2:10, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. He venido durante estas semanas, hemos edificado con el cuerpo pastoral de Arde y hemos anunciado lo que Dios quiere hacer en el futuro. No vas a cerrar más años diciendo, ojo, no vas a volver a cerrar ningún año diciendo, menos mal que este año ya se va a acabar. Nadie aquí en este lugar y nadie que tome esta palabra va a volver a cerrar un año diciendo, menos mal que se acaba el 2019, porque qué año. Nunca más, para los hijos de Dios, vamos a cerrar años diciendo, qué triste que ojalá se acabe. Vamos a decir, ojalá este año se prolongara, porque la misericordia de Dios se ha prolongado sobre mi vida, porque Dios me ha levantado, porque Dios me ha prosperado, porque Dios me ha bendecido. Que el Señor alargue nuestros años en la tierra y que la bendición de Jehová repose sobre su iglesia, repose sobre sus hijos, repose sobre su pueblo. Yo vengo a profetizar sobre Arde, vengo a profetizar sobre cada familia aquí. El que tenga oídos espirituales, que escuche lo que la palabra de Dios dice, que nadie tenga miedo, que nadie se atemorice, que todos podamos ver el futuro con expectativa y con esperanza. Que Dios les multiplique, que Dios les bendiga, que Dios sea prosperándolos en todos sus caminos. Que el mal no te alcance, que la enfermedad no te alcance, que en este tiempo Cronos del 2019 seas bendecido abundantemente, que crezcas espiritualmente, que Dios traiga una completa paz en tu corazón y en tus pensamientos. Profetizamos sanidad en este lugar, profetizamos nuevos comienzos. Oramos, Señor, que rompas nuestras estructuras espirituales, que nos podamos deshacer de toda religiosidad que hay en nuestro corazón. Queremos ser apasionados, queremos ser fervientes, queremos estar ardiendo por ti, Señor. Rompemos estructuras de tradición y entramos en ámbitos espirituales porque queremos que tú, Señor, te muevas en nuestros corazones. Profetizamos Malaquías 4:2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. No vamos a temer a los hombres, no vamos a temer a las circunstancias, no vamos a tener temor del futuro. Tendremos temor de Jehová para que el sol de justicia resplandezca sobre su iglesia, para que nosotros podamos saltar de gozo y saltar de alegría, porque somos alimentados por el shalom de Dios, somos alimentados por la paz de Dios. Que Yeshua les bendiga, que Yeshua les proteja, que el Todopoderoso y su mano protectora esté sobre cada uno de nosotros. Nuestros hijos no morirán en las escuelas, no moriremos en accidentes de carro, no moriremos en accidentes en trenes o en aviones, no moriremos de enfermedades. El que muera morirá en buena vejez y en el tiempo indicado por Dios. Las tinieblas y Satanás no tienen autoridad para venir sobre nuestra vida, para venir sobre nuestros cuerpos. Echamos fuera todo temor de enfermedad, echamos
fuera todo temor, todo ataque al corazón no es válido en medio de nosotros, todo ataque, todo cáncer no es válido en medio de nosotros. Oramos que la salud de Dios empieza a regenerar nuestro cuerpo, se empieza a regenerar nuestro cuerpo desde adentro hacia afuera. El sol de justicia brilla en medio de nosotros. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, que el gozo de Dios venga desde el interior hacia afuera, que seamos disfrutando de sus bendiciones. Profetizamos Isaías 66:11, y que el que lo quiera tomar lo tome hoy, porque ustedes serán amamantados y saciados y hallarán consuelos en sus pechos. El tiempo crono del 2019 beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus henchidos senos. Profetizamos Isaías 66:11 en este lugar. Abrazamos la voluntad de Dios, abrazamos las verdades de Dios, abrazamos el futuro de Dios, porque en Cristo tenemos un futuro y una esperanza. Que la gloria de Dios nos rodee, que podamos ser su hogar y que podamos ser multiplicados como ovejas, y lo que empezó pequeño que termine grande, y que toda etiqueta del mundo de desaprobación sea quitada de nuestras vidas y de tu vida, y que nos vistamos con las etiquetas del cielo, con la aprobación del Padre, porque Dios habló sobre nosotros y dijo que somos los verdaderos instrumentos, que somos hijos del Padre, y que se ha levantado una generación radical en medio de nosotros que tiene diariamente una buena actitud. Y lo que Dios dijo durante este año, que sea multiplicado para la nueva estación en la que nosotros estamos entrando. No vamos a empezar año porque nosotros ya empezamos año, pero el tiempo Cronos en el cual estamos entrando va a marcar la manifestación de Dios en nuestras vidas. Un tiempo de transformación para encontrarnos con la gloria de Dios. Padre, y oramos, póngase de pie un instante. Oramos, Señor, que durante este nuevo año que estamos comenzando nos podamos encontrar con su voz. Levante sus manos un instante ahí al Señor. Nos queremos encontrar con su voz. Espíritu Santo, permítenos volver a escucharte. Permítenos reencontrarnos con tu palabra. Permítenos, Señor, habitar en tu presencia todos los días de nuestra vida. Que un espíritu de reconciliación se desate en medio de nosotros. Que la manifestación del cielo venga sobre nosotros. Oramos que la justicia de Dios Padre se desate sobre Arde. La justicia de Dios Padre se desate sobre nosotros como familia espiritual. Y que podamos manifestar la justicia de un reino sin fin. Porque tu reino es eterno, tu reino es eterno. Espíritu Santo, necesitamos de ti, de tu dirección. Que durante este nuevo año nuestros oídos espirituales estén más atentos a escucharte. Que podamos decir: escucho tu voz, escucho tu voz. Levanta sus manos y diga: escucho tu voz, escucho tu voz. Cuando iniciamos la serie, iniciamos contándoles cómo había sido inspirada la serie. Y fue un día que Samuelito vino, yo estaba trabajando y me dijo: papi, ya sé qué significa mi nombre. Y estaba así como un poquito triste. Y me dijo: mi nombre significa tristeza, Samuel Andrés Díaz. Inmediatamente yo sentí que el Espíritu Santo me dijo: no puedes dejar esto así, esto no puede pasar desapercibido. Tú tienes que declarar lo que realmente significa su nombre. El inglés no es mi primera lengua, pero con la astucia del Espíritu le pude decir: no, tu nombre significa Super Attitude Daily. Cuando le dije eso, su rostro cambió, se llenó de esperanza. Incluso sus amiguitos le dijeron: Samuelito, dile a tu papá que venga y nos diga qué significa nuestro nombre. Y Samuel, siendo tan pequeño, ha vivido procesos tremendos. Hace años cayó de un bote sobre las aguas
y si no es por su buena actitud y por el favor de Dios, pues el niño se hubiera ahogado. Y él siempre tiene que estar batallando con sus emociones y con el llamado del Espíritu, porque hay un llamado de Dios sobre Samuel. Y ahorita nos entregaron algo que nos impactó mucho, y fue un regalito que recibimos de una de las ovejitas aquí, y nos entregó todo un diseño para restaurar el corazón de los niños, inspirado en la serie, inspirado en esta serie. Y lo vamos a preparar, a condicionar, para que nuestros hijos sean los primeros que tomen esta herramienta y puedan nutrirse con lo que realmente dice Dios de nosotros. Porque hay un llamado del Espíritu sobre esta generación, y la voz de Dios nos va a seducir, la voz de Dios nos va a atrapar, la voz de Dios arde, nos va a transformar. Yo sé que muchos de ustedes van a empezar a escuchar la voz del Espíritu, van a escuchar la voz de Dios en su interior, y esa voz nos va a transformar. Tenemos que ser pacientes y tenemos que perseverar. Tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Y hay una oración que Samuel hace todos los días, y él tiene una capacidad de orar por la protección de Dios sobre nosotros. Y cerremos este año con esa oración. Cerremos esta serie permitiéndole a Samuel que ore por nosotros y que ore en el Espíritu, y que podamos iniciar el nuevo tiempo Cronos con la bendición del Señor sobre nosotros y sobre esta generación. ¿Qué le parece si cierra sus ojitos un momento? Señor, gracias por este día, y que nos protectas en todos los días, y que estamos con el Espíritu Santo, y que nos protectas para tanto, y que nos preste el año y los años que vienen, nos ayudas con las cosas dificultas, y que nos protectas para siempre. Amén. 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 Les amamos. Feliz 2019. Bueno, así es, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Esa es una de las estrategias que el Señor nos entregó para repartir su palabra de una manera global. Así que nos pueden encontrar en www.ardemiami.org, esa es nuestra página web. También en YouTube estamos como Arde Miami, en Facebook como Miami Arde, en Instagram estamos como Arde Miami, y también me pueden buscar a mí como Movimiento Amigas. .org. Síganla a ella, porque a mí me ha ido muy bien siguiéndola. Así que deje sus comentarios, comparta este video, siga viendo mensajes de la serie SAT, Super Attitude Daily. Comparte este video, comparte este video. Chao, 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 chao.